Hola a todos, soy de más 6 Basket, otro día más, otro día lleno de actualidad y de noticias. Pero antes puedes estar pensando, ¿realmente estoy viendo The más 6 Basket con una gorra? ¿Qué tipo de brujería es esa? ¿Qué tipo de magia negra es esa? Como sabéis, yo tengo un gran cabezón. De hecho, hace tiempo me medí la cabeza así en circunferencia y creo que eran 64 centímetros. Ahora, sinceramente, sinceramente, ¿tú conoces a alguien que tenga la cabeza de 64 centímetros? He sufrido mucho, eh, para ponerme esto, he sufrido, pero aquí tenéis el resultado, es que me encanta, es el torneo Quake 50. K-54, no sé cómo se pronuncia, Q54. Hay muchas pronunciaciones diferentes. Bueno, es el torneo más importante de Streetball en el cual Jordan está metido. Miel rosa, eso que dicen que es para chicas. Nada, nada, tonterías. A mí me encanta. Y bueno, hablando de este torneo, mira, mira, mírate esto. Yo es que vi esto. Vi esta cosita de aquí, me enamoré y dijo: Esto, esto tiene que estar aquí, aquí dentro. Air Jordan 3. Retro de K54 O Kuai 54, por favor alguien que me diga Cómo se pronuncia, no las he probado todavía No las he probado, bueno un poquín nada Pero no he sacado todo su máximo jugón Pero mirad esto, a mí esto me encanta La combinación de colores El tacto, esta cosa de aquí que no sé Si se utiliza o lo tienes que sacar, no tengo ni idea Pero no sé si lo estáis viendo Este modelo Jordan del torneo Kuai 54, llegamos a la actualidad y vamos a Empezar con Isaiah Thomas que en esta última temporada Con Los Ángeles Lakers disputó únicamente 17 partidos y promedió 15,6 puntos, un jugador que se ha visto muy limitado por culpa de las lesiones y también se ha visto muy limitado a lo largo de toda su carrera en la NBA porque su físico en comparación a los otros es muy pequeñito, es muy débil, un jugador que ha sido inteligente y aprovechado, ha convertido esas debilidades en auténticas fortalezas, ese bote que hace tan bajito, ¿no? El bote a 10 centímetros a 5 centímetros del parque, los defensores como son tan altos no pueden, no pueden llegar y aprovecha esa ventaja, ¿no? Esos cambios de ritmos y los defensores siempre se ven superados. A ese Thomas, 29 años, estaba buscando un contratazo máximo, todavía es joven, todavía sigue siendo uno de los mejores bases de todo el mundo y atención porque el año pasado cuando jugaba en los Boston Celtics quedó quinto en las votaciones para el MVP, quedó quinto en las votaciones para el MVP, estaba ahí en la superélite mundial a nivel de todos los jugadores, un jugador que despertó grandes pasiones pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Desde que se lesionó las cosas no han sido no han, no han funcionado de la misma manera al final no siguen los Lakers no irá Orlando Magic que Orlando era uno, uno de esos equipos que mostraba gran interés y al final al final amigos míos ha llegado a un acuerdo con los Denver Nuggets pero un acuerdo por únicamente un año y por el mínimo de veterano cobrará poco más de 2 millones es que en la NBA es un claro ejemplo de que todo cambia, ya puede ser muy bueno firmar un gran año que como te venga una lesión o el mercado no esté funcionando de la manera que te esperabas es que pasas de cobrar 25 millones a únicamente dos en una temporada. Pero bueno, hablando de Denver Nuggets, Denver Nuggets poco a poco va construyendo un equipo, un equipo sólido. Este equipo es de playoff y no me valen excusas. No es que la conferencia oeste es muy fuerte, ha llegado Lebron, los Warriors fichan a Cousins, este equipo de Denver Nuggets es de playoff. Quinteto titular, Jamal Murray. Que fue elegido en la séptima posición del draft. Ahora entenderéis por qué digo esto del draft. Gary Harris. 19 en el draft. Will Barton, posición número 40. Paul Milsa, posición número 47, que ha sido All-Star. Y Nicolas Jokic, posición número 41. Otro ejemplo más: que si eres un poco inteligente, eres buen ojeador y también tienes bastante suerte, a través del draft, aunque tengas posiciones muy lejanas, puedes construir un equipo bonito, puedes hacer una buena reconstrucción, un proyecto de futuro. Y Denver Nuggets, al igual que Warriors, es un claro ejemplo de eso. El quinteto es sólido, el quinteto está bien, tiene calidad, tiene anotación, tiene defensa, pero luego tienen una buena segunda unidad para ayudar a Denver ahí a que suban posiciones y al fin se clasifiquen en playoff. De base suplente, ese Thomas seguramente será base suplente y además este fichaje de ese Thomas me gusta porque Jamal Murray es muy jovencito, tiene poca experiencia, tiene mucha calidad y, to y todo lo que tú quieras, pero en playoff se necesita un mentor, en playoff se necesita a un jugador que diga buenas palabras y transmita sus conocimientos. Luego también en la segunda unidad tendríamos a Malik Beasley, a Craig, a Michael Porter Jr., otro robo del draft, elección número 14, no sabemos si va a jugar en esta próxima temporada, en teoría se dice que no por esa lesión que sufrió. Y y por eso los equipos se echaron atrás, ¿no? Dijeron, es muy bueno, pero está lesionado, no me sirve. Es como un Ferrari, ¿no? Un Ferrari, tú lo ves y dices, madre mía, qué auténtica preciosidad, pero abres el motor y ves que está estropeado. Oye, que lo puedes cambiar, pero tal vez nunca volverá a ser el mismo. Esa comparación, qué bien me ha quedado esa comparación, qué bien me ha quedado. Luego tenemos también a Troy Lyles, a Juancho Hernán Gómez, que quiere jugar sí o sí este año, y también a Plumley. Bueno, Denver Nuggets Playoff, no me sirve ninguna otra cosa más. Y hablando de Denver, han hecho otro, bueno, han hecho un traspaso, ¿no? Han Sido los protagonistas de otro buen movimiento. Aquí tenéis la foto de cómo ha quedado. Kenneth Farid, Darrell Arthur, una primera ronda del draft del 2019 y una segunda ronda se van a los Brooklyn Nets a cambio de Isaiah Whitehead. Que Isaiah Whitehead será cortado en los Denver Nuggets. A ver, ¿por qué hacen este movimiento? Es un movimiento inteligente, puedes pensar este traspaso. A mí no me importa, no hay piezas bonitas involucradas, pero es una buena estrategia. ¿Por qué? Primero de todo, Brooklyn Nets recibe a Kenneth Farid y Arthur, dos jugadores que son Expiring, que únicamente tienen un Año de contrato y el año que viene ya no formarán parte de este equipo. ¿Y qué quiere hacer Brooklyn Nets? Brooklyn Nets, un equipo que ha sufrido mucho en estas últimas temporadas, un equipo que lo está pasando mal, que no tienen una gran plantilla y además, bueno, que los resultados no acompañan, ese es el resumen. Pero el año que viene, Brooklyn Nets la puede liar mucho porque se están, bueno, están únicamente recibiendo contratos de un año. El año que viene van a liberar mucho dinero y tendrán espacio suficiente para firmar a dos superestrellas o incluso intentar conseguir una tercera o un jugador que se acerque a ese nivel a esa categoría de superestrella de jugador franquicia además Brooklyn no tiene mal mercado estás en New York hay dinerito hay mercado hay alegría vendrá Jimmy Valder y Kyrie Irving a los Brooklyn Nets pues es una opción que no podemos descartar y que poco a poco la iré recordando 2019 Brooklyn Nets puede volver arriba pero espero que no hagan un super equipo como ese de hace pocos años no con Kevin Garnett Paul Pierce Joe Johnson Deron Williams Brook López, que no estaba mal los nombres eran prometedores pero el equipo el equipo no funcionó y se hipotecaron y perdieron muchas rondas del draft. Sin ese movimiento, bueno, fue el robo del siglo, ¿no? Boston Celtics, gracias a ese traspaso, bueno, hicieron esa reconstrucción y gracias a esas rondas tienen a Jalen Brown, tienen a Jason Tatum y compañía. Denver Nuggets, ¿por qué se deshacen de Kenneth Farid y Darrell Arthur y reciben a un jugador y lo cortan? Porque quieren ahorrar dinero con este movimiento, se van a ahorrar 21 millones de dólares. Y bueno, hablando de Kenneth Farid. Kenneth Farid ahora jugará en los Brooklyn Nets. Un jugador que desde la temporada 2011, desde que entró en la NBA hasta la 2015-16, siempre promedió más de 10 puntos. Pero este año únicamente 5,9. Sigue teniendo 28 años. ¿Qué pasa con Farid? Sí, es cierto que jugaba menos minutos. A mí es un jugador que siempre me ha gustado. Un jugador que era un perfil. Bueno, un perfil diferente a la NBA actual, ¿no? Reboteador, intimidador y anotador debajo del aro. No estirador Y ese es el gran problema. Si Kenneth Farid realmente quiere superarse, si. Farid Realmente quiere crecer y tener más importancia, ser un jugador más valorado y cobrar más dinero. Se tiene que reinventar de la misma manera que está haciendo Andre Drummond. tirador, tirador. Si eres un pivote y no eres tirador, bueno, todavía te lo pueden perdonar. Pero si eres un ala-pivote en la virtual un ala-pivote tiene que ser, tiene que ser, tiene que tener una mínima efic eficacia, ¿no? Desde la larga distancia o media distancia, si no tienes ese recurso, estás muy limitado y los entrenadores no te van a utilizar, vas a sufrir. Por lo tanto, Farid entrena al tiro de una vez, únicamente a lo largo de su carrera, ha anotado dos triples. Con eso te lo digo todo. Y un jugador que se adaptó muy bien a esta nueva tendencia es Kevin Love, por ejemplo. Kevin Love en Minnesota en sus primeros años no lanzaba nada, únicamente bebía dentro, vivía dentro, pero se dio cuenta. Que la NBA, la NBA estaba cambiando, que estaba saliendo una nueva tendencia, una nueva moda. Y dijo, pues sabes qué, voy a aprovechar la hora, me subo al tren. Y oye, que bueno, tal vez no ha sido el mejor estilo, que en Timberwolf era muchísimo mejor de lo que ha sido en Cleveland, pero tienes una nueva arma en tu arsenal. Seguimos con los traspasos. Esta noche ha sido movidita en esta vez. El protagonista es Atlanta Hawks. Bueno, y Brooklyn Nets. Brooklyn Nets envía a Jeremy Lin Atlanta Hawks a cambio de los derechos de Isaiah Cordinier, que bueno, no ha jugado en la NBA y según Wojnarowski tampoco lo veremos en la NBA. Y te puedes preguntar, muy bien, pero ¿qué está haciendo Brooklyn? ¿Por qué pierde a Jeremy Lin a cambio de un jugador que no juega, a cambio de un jugador que no sabemos ni dónde está, porque los Brooklyn Nets siguen ahí dando más argumentos del super equipo que quieren crear en el 2019. Y bueno, y además en el traspaso hay metidas estas rondas, aquí abajo lo tenéis todo escrito. Jeremy Lin, un jugador que en la última temporada únicamente disputó un partido, se lesionó en el primer partido, 18 puntos y hace dos años, 14,5 puntos. ¿Qué significa la llegada de Jeremy Lin a los Atlanta Hawks? Ahora mismo tienen a tres bases. T tenemos a Troy Young, que lo draftearon este año, a Dennis Schroeder, el hasta ahora jugador franquicia y base titular y Ahora, Jeremy, Lin, ¿qué va a pasar? Esto nos dice que. Es Ruther, Va a ser traspasado. Más temprano o más tarde, pero va a ser traspasado. No tienen hueco los tres jugadores. Bueno, sí que lo tendrían, ¿no? Desde suplente jue pones a uno de base, pero no. Va a ser traspasado. ¿Y qué pasará ahora? ¿Cuál será el base titular? Será Troy Young y Jeremy Lin. También tiene esa versatilidad para jugar en ambas posiciones. Base, base, escolta Y Atlanta Hawks, bueno, tampoco tiene... Bueno, no sé yo si llegarán a playoffs? Pero bueno, el quinteto, Troy Young, Jeremy Lin. Basemore, tienes por ahí a Tarian Prince, a Sean Collins... Será suficiente? Alguien, alguien realmente cree que Atlanta puede alcanzar esa octava posición. Complicado. Y atención con esto porque me gusta. Las últimas informaciones apuntaban a que Kevin Love no iba a ser movido, que Cleveland Cavaliers lo iba a retener porque sabían que no iban a encontrar una cosa mejor. Pero Brian Windhorst nos ha hecho una actualización. La ha renovado. Tenemos más info. Todos, a excepción de Colin Sexton, son traspasables. Cleveland Cavaliers no está ofreciendo a Kevin Love en traspasos, no está ahí, ahí todo nervioso diciendo, mira, te doy a Kevin Love, pero quiero esto. No. Cleveland Cavaliers estaría dispuesto a traspasar a Kevin Love siempre y cuando llegue una oferta bonita. Si llega una oferta bonita, no tendrían ningún miedo en quitarse, en desprenderse de Kevin Love. Eso sí, el único intocable es Colin Sexton, jugador que draftearon en la octava posición. Y atención, Colin Sexton, en los cuatro partidos que ha disputado en la Summer League, 18,8 puntos de media, lanzando con un 48% de acierto en tiros de campo. Tiene que que mejorar a larga distancia únicamente un pésimo 25% en triples y un base actual como los alapivos un base actual especialmente un base tiene que ser lanzador Ration Rondo no es lanzador pero Ration Rondo tiene muchísima más calidad que Colin Sexton de momento y bueno puede seguir sobreviviendo en esta NBA que si no tiene tiro exterior pues estás ahí un poco un poco castigado un poco bastante eh, luego también tiene que mejorar en tiros libres 70% pero bueno un proyecto importante y atención, eh, porque hoy Colin Sexton en la victoria contra Sacramento Kings, 25 puntos, 7 asistencias y 4 rebrotes. Rebotes, no sé qué he dicho, rebrotes, rebrotes. Bueno, hablando de la Summer League. Hay un jugador de Portland Trailblazers que lo draftearon en la posición número 24. Un jugador que no fue al college, no fue a la universidad y es un poco una incógnita. La gente está un poco diciendo, ¿este jugador llegará a ser muy bueno? ¿O llegará a ser un jugador normalito? Pero hay gente que dice, vamos a seguirlo bien, es una incógnita bonita. Anthony Simons, hoy contra Atlanta Hawks. 20 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Un perfil de jugador que es atlético, todavía está un poco débil. No tiene que ganar músculo, tiene que ganar potencia. Ya se machacará en el gimnasio, todavía sigue siendo muy joven. Además, puede lanzar desde larga distancia. Y bueno, que tiene, tiene talento para jugar. Ojo que no sea otro robo del draft. Y alguien dirá, pero ¿cuántos robos estás diciendo? Ya has dicho 15 robos del draft. Bueno, podría ser, podría ser. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Miami Heat renueva a Wayne Ellington, un experto triplista. 39% de acierto. Triples una temporada por 6,27 millones de dólares Ahora falta ver qué pasará con Dwayne Wade Que todavía no sabemos nada del jugador franquicia Brooklyn Nets, otra vez, madre mía Nets hoy todo el rato aquí aclaparando las noticias Todavía no han negociado una extensión con D'Angelo Russell Que le fue elegido en la segunda posición del draft del 2015 ¿eh? Un jugador que siempre ha estado por ahí a los 15 puntos por partido A ver, qué pasará La próxima temporada puede convertirse en agente libre restringido yo creo que al final acabarán llegando a un acuerdo de extensión siempre y cuando no pida mucho dinero. Yo que sé, como Zach Lavin o Aaron Gordon, ahí que se le vaya un poco la cabeza, dame 80 millones por cuatro años. Yo de momento no se lo daría. Pero tal y como está el mercado, no... Bueno, podría pasar, podría pasar. Pero Nets, ya lo sabéis, lo tienen claro. Ahorrar dinero para conseguir a Butler, Irving, Clay Thompson o quien sea. Al final se va a cumplir mi fantasía de ver a Clay Thompson en los Brooklyn Nets de cómo lo consiga. Me voy a reír un rato largo y finalmente Chicago Bulls cortan a single Patrick, un jugador que es gracioso en esta última temporada. Ha jugado en Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Los Ángeles Clippers y Chicago Bulls en cuatro equipos diferentes en un solo año. Pero madre mía, este hombre, el hombre que le gestiona las mudanzas, se debe haber, no que sé, debe haber acabado ahí loco, ¿no? En, en una sala de esas de, para los locos, hay todo. To, pero y no es mal jugador. En los nueve partidos que ha disputado con los Bulls, 15,4 puntos con un 43 en tiros de campo y 39 en. En triples, gran lanzador. Y si sí, otra cosita que me olvidaba, según Odds Shark, una casa de apuestas, de probabilidades, una cosa, una gente que sabe de esto, ha hecho también una actualización en los porcentajes del próximo equipo de Kawhi Leonard. ¿Y sabéis qué equipo está en la mejor posición de todas? El equipo que ahora mismo. Es, esas cosas no, no acostumbran a fallar, ¿eh? porque se pierde dinerito y no les interesa. Toronto Raptors se coloca como el máximo favorito para hacerse con los servicios de Kawhi Leonard. Segundo equipo. San Antonio Spurs. Luego en la tercera posición tenemos a Los Ángeles Lakers. Y en la cuarta, Los Ángeles Clippers. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Acabo ahí, Leonard, por favor. Ya no puedo aguantar más, no puedo aguantar más. Bueno, cracks, esto ha sido todo. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Suscríbete si no lo estás, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, es únicamente un botoncito. Muchas gracias, un saludo para todos y también para Reinaldo Romero, Daniel González, Oscar Marotazo, Carlitox, Inmaculada Herrera, que es su cumpleaños. Felicidades para Eduardo Hernández de México, para Guillem Gimona, para Gimelo1400 y Ramón Eduardo Valdés. Bueno, cracks, un abrazo y nos vemos. Muy pronto. Y ahora es muy gracioso porque cuando me quito la gorra me queda un peinado... Guapo.